Estamos en Claxo 2018, el primer foro mundial del pensamiento crítico aquí en Buenos Aires, y tenemos el honor de tener como invitada a Estela de Cabrotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Estela, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, un placer. Gracias. Estela, vimos tu presentación. El tema todavía sigue muy vivo. Sí, claro, porque falta mucho todavía. Si nosotros estimamos en 500 los nietos robados y hemos encontrado 128, el resto en algún lugar están, porque se los apropiaron y entonces los han criado quién sabe dónde, y ahora que ya tienen una edad de más de 40 años y familia, quizá pueden vivir en otro país, lo cual también hace que recorramos países del exterior tratando de buscar el apoyo de aquellos que argentinos que viven y que puedan saber algo, alguna información interesante. ¿Cuánto tiempo te llevó encontrar a tu nieta? Bueno, yo lo busqué por 36 años junto con las abuelas, nunca sola, con la alegría del encuentro de otros, porque él es el número 114. Hasta el 113 eran los nietos de otras abuelas, pero eran un poco los de todas. O sea que la alegría es colectiva y no, nunca fue individual el tema. Pero bueno, la gran sorpresa de que este joven de 36 años se enteró que no era hijo del matrimonio que lo crió, pensó que era hijo desaparecido, se presentó espontáneamente en Abuelas y luego en la CONADI, se tomaron toda su historia, se analizó su parte sanguínea y a poco tiempo estaban las dos familias que los buscábamos completas, supo que era el hijo de Laura Carlotto y de Montoyas, el puño. ¿Qué pasó con tu hija y qué pasó con su papá? Bueno, ellos estaban ya clandestinamente en Buenos Aires, pertenecían a la agrupación Montoneros, la parte de prensa, y lógicamente tengo entendido de que pensaban tratar de, estando embarazada Laura, de cuidarse, de ver si salían, porque nunca Laura se quiso ir del país. Yo no alcancé a conocer al compañero porque cuando formaron pareja ya vino una gran situación tremenda en mi familia, porque lo secuestraron a mi marido por ir a ver dónde estaba Laura, y a él lo secuestraron por 25 días, así que ella vino a la clandestinidad a Buenos Aires. Así que ellos mandaban, ella sobre todo, se veía con mi marido cuando mi marido fue liberado en Buenos Aires, y yo no, porque podía despertar sospechas. A mí me llamaba por teléfono una vez por semana y me escribía una carta. La última es de noviembre, del 16 de noviembre del 77, por lo cual nosotros pensamos que había sido secuestrada al no tener más cartas, ni llamadas, ni posibilidades ninguna. Y efectivamente, después por personas liberadas nos enteramos que estaba en un centro clandestino cercano, porque la señora que vino a informarnos era vecina nuestra, y el mensaje era que estaba esperando un bebé, que ya estaba con 6 meses de embarazo, que si era varón lo iba a llamar como su papá Guido y que yo lo buscara en la casa cuna. El bebé nació, se lo sacaron a las pocas horas, ella quedó sola. Dicen las compañeras que pueden contarlo, que decía cómo le habían mentido, que nunca se iba a encontrar con su hijo ni con su familia, hasta que la sacaron el 25 de agosto para asesinarla en una ruta y entregarnos el cuerpo, porque me lo había prometido el criminal Vignone, el último presidente de facto, cuando era secretario de Videla. Cuando yo le pedí que si ya la habían matado me den su cuerpo para no buscar en los cementerios. Y yo estaba pidiendo por la vida de mi hija. Yo digo, si ella cometió un delito para ustedes, júzguenla, condenenla, que la vamos a esperar. No, acá no queremos eso, acá las matamos. Así fue. Entonces pensé, ya está muerta. Si está muerta, entréguenme el cuerpo. Estaba viva. Vivió 2 meses más después de tener su hijito. Y yo creo que él debe haber dado la orden de que nos entreguen el cuerpo. Que sí, es cierto, se puede cerrar un duelo, pero el dolor es tan grande. Que sigue. Que sigue igual, pues, pero con la garantía de saber dónde descansa, dónde está. ¿No es cierto? Eso es muy, muy natural en el duelo. Esta vivencia de haber pasado por todos estos años,
¿Qué es lo que te ha enseñado de la vida, de tu existencia en este planeta? Bueno, yo primero aprendí lo que políticamente no sabía, y no es que ignorara, estaba rodeada de una sociedad muy acostumbrada a las dictaduras y casi justificándolas. El antiperonismo, el odio, siempre se sembró. Y yo aprendí de mis hijas la otra historia, la historia verdadera, no la oficial. Y por lo tanto, esto a mí me dio la posibilidad lamentable de tener que renunciar a mi docencia. Yo era directora de una escuela y quería, sigo siendo docente de alguna manera, pero ya informal, y dedicar mi vida entera a esto. Y tal es así que mi esposo tomó la posta del hogar, y el dolor y el miedo de esperarme y no saber si yo volvía, cuando viajamos por todo el mundo, a veces hasta 2 meses, en Canadá, en Estados Unidos y en toda Europa. ¿Así que le has dedicado tu vida? Le he dedicado mi vida. Yo cada vez que pienso en estos 41 años, digo, menos mal que escribimos un cuaderno de los viajes para poder recordar, porque es una historia larguísima, profunda. Y patética. Y patética, porque lugares donde se nos recibía muy bien, Amnistía Internacional nos ayudó mucho, hubo Madame Mitterrand, fue genial también con nosotros. Éramos desconocidas. No teníamos la modernidad de hoy de los medios de comunicación o de interpretarnos unos con otros. A pulso. Claro, todo era doméstico, ¿no? Entonces, esos viajes eternos, que 2 meses para una familia es mucho, volver y encontrar todo bien, por suerte, porque el hombre se hacía cargo. Cuando me preguntan dónde están los abuelos, los padres, ahí estaban, esperándonos, sufriendo nuestra ausencia. Y hoy en el discurso, en tu presentación, acá en Claxo 2018, tú hablabas también de el furor, es decir, la resistencia enorme que se dio en la sociedad argentina con una propuesta de este gobierno de Macri del 2x1. Explícanos de qué se trata. Claro, bueno, este gobierno, lamentablemente, que ya lleva más de 3 años de ejercicio de la función, vino con un propósito claramente expresado, no necesitamos ser expertos en el tema del empobrecimiento, el que menos tiene, menos va a tener. Hay desocupación, hay miseria, hay muertes inesperadas, suicidios por la falta de esperanzas, y nosotros somos parte de esa sociedad. O sea que lamentamos tener que denunciar todo esto, y el propósito también es tratar de liberar a todos los asesinos como si nada. Ya lamentablemente el primer gobierno constitucional hizo leyes de perdón, ¿no? De obediencia y punto final. Menem. Alfonsín. Antes de Menem. Y Menem hizo el indulto, o sea, completó el proceso de todos en libertad y la convivencia con ellos en la calle. Sí, sí, pasabas con tu represor. Sí. Y uno fue a la televisión, tiré 30 personas al mar, al Río de la Plata, y después fue a su casa. Y acá, o sea, no pasó nada. Exactamente. Recién con el gobierno de Néstor Kirchner pudimos obtener que esas leyes fueran declaradas inconstitucionales y empezar a tener justicia. Pero adelantamos un poco el tema a conciencia en esos casi 20 años de impunidad, haciendo juicios con efecto no penal, sino de historia.